Buenas, estamos una vez más aquí en Friki Quedadas. Estoy con Villa. Hola, amigos. Y con Godor. Hola, hoy soy Godor, ¿no? Sí. ¿Cómo que hola? Godor es tu frase. Godor. Hoy solo puedes decir eso durante todo el podcast. Pásame por su muñeco. Y bueno, estamos ya en el sexto episodio, Sangre de mi sangre. Sí. Y antes de nada, agradecer los comentarios. Primero los de iVoox. Darle las gracias a Sopranito, a Keko el Heavy, que nos puso que dormía con nuestras voces. Qué erótico. Ahí le susurrábamos en la nuca, le decíamos. Lo mismo dormimos a la gente. Le susurra en la nuca como Piccolo a Gizmo, que tenemos aquí el muñeco. Somos mejor que un Valium, ¿no? Para dormir. Relajamos a la gente. O aburrimos, quién sabe. Puede ser. Y luego también a Euge Villafuerte, a tu... A mi primo. A tu primo. A Lilian Arenas y a Fechnando. Y luego en YouTube nos comentó Batallador 1118, Maya Martín, que dijo que como el final de Juego de Tronos fuera lo que dijimos de Bran, iba a quemar los libros a la puerta de George R.R. Martin. La acompañamos entonces, ¿no? No sería la única, solamente claro, habrá más gente. Una fogata enorme. Yo creo que va a haber indignación general. Con gente bailando a su alrededor desnuda. Se vería desde el espacio la... La fogata, sí. La muralla china y la fogata sí. Con los libros de Jorge. Y luego también agradecer a Rosique, a Joaquín, a Kaiser CS, a Danae, a Fanjobi Friki, a Joaquín Esteso, a Mario Domínguez. Ahí está la undécima con Gravesen. A Sergio Tejada y a Abel, que tiene el honor de recibir el premio simulado del mejor comentario de la semana pasada. Me gustó su teoría de Odor, la que la explica. Otra cosa es que ahora no me acuerdo de tanta cosa, pero es la que más me gustó. Bueno, en resumidas cuentas, lo que más me quedé yo es que el Odor del pasado se acuerda de todo lo que ha vivido el Odor del presente. Que ha vivido en una tragedia constante sabiendo que iba a morir. Sí. Eso. Y lo que pasa es que como está limitado a solo una palabra, no ha podido explicarlo. Sí, pero porque... podría haberlo hecho con marionetas, por ejemplo. Ahí. En plan, una marioneta sujetando la puerta. Godor. Porque se queda tonta porque su cerebro, por lo visto, ese espacio temporal de ver tal, no lo podía asumir. Entonces se queda tonta. Se queda traumatizado por su propia muerte. Y luego también que me dijiste tú que teníamos que mandar recuerdos a Irene. Muy bien, sí, que si no se enfada y luego nos pega. O sea que, Irene, un saludo y te dedicamos este programa. Y luego ya para terminar, dentro de las teorías de la semana pasada, decir las locas teorías de Bran y sus viajes en el tiempo, sí. En la que ya ha podido ser Bran el constructor, dicen que puede ser. Ah, sí, la gente ha dicho de todo. Porque si se llaman igual, tienen que ser la misma persona. Claro, nunca en la Edad Media se han puesto el mismo nombre durante generaciones. Bran, que será como José aquí, ¿no? Que tendrán varios nombres. Luego también dicen que lo de Aerys casi volvió loco porque oía voces. ¿De quién son las voces? Pues de Bran. Que le decía, estás loco. Y el otro, no estoy loco, quema la gente. Vas a quemar gente, ¿quién habla? Y por último, la teoría que a mí más me gusta, que es también él, el propio Cuervo de Tres Ojos. Que intenta a sí mismo, que no cometa los fallos que él ha pasado, pero sigue cometiéndolos una y otra vez en un círculo sin fin. Muy loco. Todo esto es muy loco, ¿eh? Muy rayante. ¿Y todo esto por qué? Por meter viajes en el tiempo, por meter viajes en el tiempo. A una serie medieval. Claro, es que no quedó claro con Marty McFly. No te puedes enamorar de tu madre, si no desaparecerás. A no ser que te acuestes con ella. Y entonces serás tu propio padre. No se abundo. Y luego también estuve viendo comentarios, así que... ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Muerto! ¡La tragedia! Nada, sigamos. Que digo que... Sobre el personaje de Mera, comentad. ¿Os gusta o no os gusta? Porque eso de que hiciera que Odor se quedara en la puerta ha hecho que mucha gente empiece a odiar un poco a la pobre muchacha. ¿Vosotros os gusta o no os gusta? Hombre, vamos a ver. Sacrificó a Odor para poder salvar a Bran, que es el que mola. Entonces yo lo veo bien, porque si no llega a ser por eso, habrían enroscado bien la puerta. A ver, jugó un poco con los sentimientos de Odor, prometiéndole los huevos con morcilla. Y luego lo dejó a la puerta ahí sujetándolo y sacrificándolo. Pero a ver, realmente había que salvar a Bran y la única opción era meter ahí a Odor. Claro. Bueno, que Odor no está muerto, que solo tiene unos arañazos en la cara. Eso los amigos del Pruno lo han confirmado. Claro, luego que haya muerto detrás de Bran y Mera es pura casualidad. Claro. Han dado un rodeo a Odor, que sigue vivo y feliz. Luego que aparezca de zombi, ya eso está vivo. ¿Quién sabe? Por eso, así que comentadnos qué os parece esa divertida muchacha que acarrea ahora a Bran durante un buen trecho. Sí.
Porque hablando de acarrear, empecemos a comentar el episodio en el que aparece la buena muchacha llevando a Bran en su batillo, ese raro que llevan ahora. En su trineo, pequeño trineo. Algo que he visto yo un poco mal es que van como muy lentos y los otros no les pillan. Es que la distancia tampoco era tanta para... yo creo que ¿cuánto ha aguantado Odor en la puerta? Se ha hecho fuerte ahí. Odor ha tenido que tirarse una semana y sujetando la puerta porque... a lo mejor cuando cascó su enorme cadáver... ¿No dejó pasar o qué? Sí, se queda bloqueando la puerta. Y también se entretuvieron comiéndoselo vivo o algo. Claro, no sé. Pues no lo sé. Porque van ahí tan tranquilos, no. Bueno, van un poco apresurados, pero tampoco van muy deprisa. No, hombre, también es que se va cargando con el trineo y con Bran, claro, pues Odo ya no podía, lo tenía que llevar ya, porque no lo podía cargar con él, imagínate, la chica no puede, mera, llevarlo bien. Y entonces cuando ya empiezan a aparecer zombies, lo otro, Dios mío, nos van a matar, el Bran ya por fin despierta, después de una semana durmiendo. Sí, dice, ya está la que... Y entonces le dice, mira, eres un cascabel, hijo puta, ¿te levantas para decirme eso? Sí, te levantas para decirme, oye, sí, pelea tú, a ver si nos salvamos. Están aquí, vamos a morir, ¿no? Qué bien, gracias, duérmete otra vez, hermano mío. Es profesor de lo opio, ahí. Sí. Y entonces aparece un misterioso caballero, que ya diremos quién es. El caballero ninja, porque lleva una hoz con cadena. Y luego como una hoz ardiente. No, es la hoz con la cadena y en la punta de cadena lleva una bola. Sí. Una bola con fuego, ¿no? Sí, y va repartiendo bolazos de fuego. Ahí es un caballico. Sí. Y tú, Dios mío, qué fantástico personaje. Qué raro, ¿no? Que fuese alguien a última hora a rescatarlos, ¿eh? No parecía, hombre, ya que habían sacrificado al lobo barbo a Odor, no iban a morir ahora en la huida. Hombre, dirás que no hemos echado gente para que pudiera vivir. Por eso. Cuatro niños del bosque, el viejo, el lobo, Odor. Claro. Estaba claro que hay algo, además... Yo estoy un poco enfadado con los trailers del HBO, que ya esa escena justo, que se ve como un caballo en la nieve, viene y da unos, los pusieron en la HBO. O sea, que la gente ya se puede imaginar un poco que iba a pasar algo parecido, o asociar ideas, que alguien los iba a rescatar. Que ya parece que los trailers te dicen medio como en la serie. Bueno, pero eso pasará últimamente también con las películas. Y bueno, y dejamos de momento ahí en Aaron. Suspense. Y pasamos a la escena en la de que Sam vuelve a casa por Navidad. Sí, como el turrón. Turrón que él comería. Lo volvería a comer turrón porque se lo comería durante el camino. Y decir para empezar que me ha gustado mucho el reparto de la familia de Sam. Sobre todo la hermana esclavada, ¿eh? Sí. A lo mejor es su auténtica armada. Yo cuando le vi, Dios mío, digo, qué gran trabajo de a la hora de hacer reparto que han hecho para la familia. La casting. Hostia, pero el padre tiene una mala virgen, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Dice que le dijo, o te vas sucio gordo y te vas allá al muro para que pierdas todos tus derechos, o nos seguimos de caza y te tiraré del caballo y diré que te has caído y te has desnucado. Yo creo que el padre no es ese, ¿eh? Porque no es normal, todo bonachones, ahí se le ve buena gente y el padre ahí con una cara ahí de... Madre mía. Porque llegan, primero se presentan a la madre, que la madre es, ¡ay, Dios mío, hijo! ¡Has tomado suficiente pan! ¡Toma más pan! Sí. La madre es eso, que parece que llegaban ahí sacando pastelitos, ¡déjame coger al nieto! Claro, la madre es súper bonachona. En plan, risas. Y luego ya llega el momento de la cena, y todos ahí súper callados, mirándole, y el otro... Sigues igual de gordo, hijo. Esperaba que hubieras adelgazado varios decenas de kilos en el muro. Pero no pasará hambre allí la gente. ¿Qué pasa? ¿Quién te has comido por el camino? Y me encanta su madre. Toma, Sam, coge otro mendrugo de ligero pan. Y está ahí a punto de cogerlo porque su padre se espera, no dice nada. A ver si... Espera, justo ahí está Sam diciendo, Dios mío, estará delicioso. Y justo cuando va a cogerlo le dice, es que no estás suficientemente fanegas. Y todo el mundo, Dios mío, qué cabrón, y ahí qué palo. Y quita la mano sin plan, ya te lo puedes ir llevando que no voy a catar. Vaya palo, le pega. Y luego también está Eli, que lo primero que le dice, no digas que eres salvaje. Porque mi padre los odia. Y entonces dice, pues Sam me salvó más allá del muro. Y el otro, más allá del muro. Todas las instrucciones, todo el viaje que se han pegado, diciendo, no tienes que decir esto. El guión que han hecho para tal, lo destroza en un segundo. El guión era fácil. Sí. Punto primero, no eres salvaje. Punto segundo, el niño es mío. Fin del guión. Menos mal que se ha enterado que el hijo, o sea, no se ha enterado que el hijo no es suyo, sino ya sería parda. Sam la cortó a tiempo. Si la llega a seguir hablando, bueno, y el hijo es de mi padre, pero ¿qué tiene que ver eso ahora? También entiendo un poco a la muchacha porque le están poniendo tan verde a Sam que lo hace para intentar... Ayudarlo. Dejarlo bien como un gran que ha luchado, o sea, que se le ve como un guerrero. Que había matado a un tenista, que había metido un caminante blanco, que es el hermano, eso no existe. Me encanta, dice, ha matado a un tenista y se queda todo el mundo como diciendo, ¿qué cojones es eso? ¿Sabes? En vez de decir un salvaje. Y por eso, y cuando
igual que por un lado Eli respalda mucho a Sam, luego Sam se queda todo el rato callado mientras que están poniendo verde a la otra. Está así con la cabeza agacha toda la cena y en plan ahí, madre mía, no me libro de aquí. Yo pensaba que iba a decir algo, claro, en plan... Sacando plan, orgullo, ¿no? Claro, en plan, porque es una salvaje, pero es cojonuda y es mi novia. Pero luego dice que no dice nada para que el otro no se enfade más y pueda quedarse. Claro, pues si a lo mejor discuten, lo mandan a los tres a tomar el viento. Sí, entonces, pero al final claro, se le calienta la mano. Dice, nos vamos todo aquí a la mierda. Hay en una escena súper emotiva, sí, sí, en plan, que le da un beso a ella, parece que se va, pero no vuelve en el último momento. Vuelve ahí. Vuelve a los tres. Venga, nos vamos los tres. Nos vamos a la mierda. Oh, Dios mío, Sam, qué espontáneo eres. Sí, sí, sí. Me encanta que seas tan espontáneo. Sí. Y coge la espada. Y coge la espada de acero valirio, sí, y se la llevan de regalo. Que se llama... Veneno de corazón. Veneno, ¿no?, de corazón, sí. Que me encanta su padre. Y esa espada, claro, tiene 500 años, ya ha estado en mi familia. Y ha matado salvajes a Trochile y Mochile. Me gusta cuando dice lo de acero valirio, que entonces queda el otro. Ay, es de acero valirio, me interesa. Le echas un reojo. Claro, bueno, pues eso la ha leído que mata, claro, caminantes blancos. Pobre San, ¿eh? Que no se lo toma el padre a burla cuando dice que quiere ser maestre, que es una profesión importante y no le deja ahí, lo humilla, ¿eh? Menuda, la cena, yo creo que esta ha habido más tensión que en el bautizo de un gremlin, ¿eh? Sí. Pobre Gizmo aquí, ¿eh? Cuidado, que volca. Pero bueno, es que ser maestre era como... Claro. Eso lo dejaban para los hijos segundones. En plan, el primero va a heredar el título y todo, y tú te vas a quedar en la mierda. Es como en la edad media que lo metían a curas. El segundo se metía a curas. Pues aquí igual, pues a maestre. Entonces este que se pone que es el primogénito, que diga, me quiero hacer cura, pater, me quiero hacer maestro, y dice, vaya deshonra. Y todo el rato con la nariz entre los libros, ¿eh? ¡Qué desgracia! Leyendo sobre hombres mejores que tú. Ya, pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? No pueden hacer todo uno como quiere, si no tienes habilidad con la espada y si la tienes con la inteligencia. Pero vamos a ver, eres noble y lo único que quieres de tu hijo primogénito es que sea buena con la espada para que siga el legado. Lo único que quieres. Sí. Bueno, que al final esta escena es para que cojan una espada de acero valirio, que espero que luego tenga protagonismo. Un cacho de espadón que se lleva de dos manos exagerables. Ya conocemos cuatro espadas de momento en la serie. Sí, yo lo tendré importante. Aunque lo dijimos, se supone que cada familia importante tenía una espada. Sí, en los libros, hasta los Lannister, sale Tywin diciendo que se llamaba Rugido del León o algo así. Lo que pasa es que su hermano mayor se la llevó y la perdió por ahí. Pues se supone que cada familia que hemos visto, los Stark, bueno, tenían a Hielo. Sí. Todos tienen una espada porque en su día sería para combatir a los caminantes. Claro, en los libros dejan caer que a lo mejor quedan unos cuantas decenas, pero que las familias no la sueltan, porque se ve que Tywin les dijo, os doy todo lo que queráis, y nadie las daba. Claro, se han metido esta cena, que ya ves tú que han estado un día allí en Colina Cuernos, porque la espada, yo creo, va a tener importancia. Que el objetivo era, a lo mejor, que se supiesen que han cogido la espada de acero varillo. Ahora a lo mejor les persigue un poco a la familia o algo por lo de la espada, pero yo... Ya ha dicho Sam que se va a ocupar él. Sacará su valentía. Sí. Así que ya veremos lo que pasa con Sam. Y de aquí pasamos a Arya, que termina de ver la actuación, la vemos ya hasta el final, que termina con la muerte de Joffrey. Sí. Y sale en un principio que pone el veneno en el ron. Rico ron, sí. Pero después de hablar con ella y ver que es una buena actriz y... Y qué buena gente. Claro. Además, pues dice, ¿me recuerdas tú a mí de pequeña? Que yo también me vine con la compañía, ¿no? Le dices así, sí, un poco... Hombre, que se ve la obra y el resto está como de cachondeo, por así decirlo, los actores. Sí. Como si fuera un sainete. Vale. Y la única que lo hace ahí dramático y medio en serio es ella. La que se mete en el papel. Sí. Y estaba la otra, la que hace de Sansa, ¿no? Que estaba ahí murmurándola porque le gustaría como, ¿no? Hacer, claro, ese papel. Claro, porque ella quiere ser... Que se sabe el papel, claro, de memoria. Claro, porque está diciendo, ay, quiero hacer este papel. Y entonces se supone que ya va a morir y está la otra de que le doy un tiento o no le doy un tiento. Discuto con el enano, discuto con el otro. Sí. Y justo cuando se lo va a beber, aparece otra vez Arya y le hace Arya, ¡quita, bicho! Golpe en la mano, maestro. Y se le cae, que es algo que ya predijimos. Sí, sí. Que no iba a ser capaz de matar a... Que ahora iba a cagar. Lo dijiste, Villa, ¿no? Sí. Esta es una misión que ha fracasado, al igual que la de rescatar a... Pero bueno, la otra fue cagada, esta ha sido a propósito. Pero bueno, que sí, que la ha cagado. Y entonces sale que vuelve donde había enterrado a Aguja, ¿no se llama? Sí. La coge y se queda durmiendo ahí con un rinconcito en una cueva. Hombre, está cerca de la casa del Blanco y Negro, con un ojo abierto. Está cerca del donde entran ahí los... Sí, porque sale el Jack el Hacker este, que está ahí pues a sus cosas, quitando caras, lavando muertos, sí. Una cosa, un día normal en el templo de Blanco y Negro. Y entonces manda a la insufrible niña rubia esta. Me lo has prometido y tú dirás, ¿qué le habrá prometido? ¿Chocolate? ¿Una espada nueva? No, que pueda matar a Arya. La cara de Arya. Que pueda matar a Arya si la cagaba.
que la niña se está deseando cargarse a Arya, porque la está persiguiendo incluso en el sitio ahí para ver si lo hace o no cumple con la misión, porque con que, confía. Digo, que algo que no entiendo yo en ese personaje es que supone que los asesinos estos sin rostro son gente que no tiene ningún tipo de sentimiento, que no mata ni por odio ni por pero rencor. La niña esa es acólito. Pues digo, pero que esa niña está cumpliendo los mismos errores que hace Arya. Yeah. En plan, está metiendo sentimientos a la hora de matar gente. Desde el primer momento me cae mal Arya y voy a matarla porque me cae mal. Yeah. No porque me lo manden los dioses ni por sí. Nada. Hombre, le cae mal porque piensa que va a fallar. Y yo creo que también porque le tendrá algo de envidieja. Porque está el otro todo el rato, oh, tiene grandes dones, a ver si los utiliza. Claro, y porque dirá, a ver si me van a dejar de un segundo plano. Sí. Que ya, yo pero digo que la otra, si Arya no vale para ser asesina de... los sin rostro, y la otra tampoco. Bueno, a lo mejor la otra ya mata unos cuantos y no falla. Y dice, claro. Pues bueno, sí, sigue practicando. Pero digo, si sigue por este camino de te mato porque claro. Me caes mal. Ahí yo veo más la envidia, otra cosa. Ella está con la causa del hombre sin rostro, tal, pero la envidia de que alguien le pueda quitar su lugar es lo que hace que le tenga ese odio. Pero bueno, veremos lo que pasa. No, tiene buena pinta un poco, al menos esto, porque si lo de Arya ya. Yo voto porque gana Arya. Hombre. Y más cuando recoja aguja, le va a pegar 56 mini puñaladas. Es que respecto a esto, he estado hablando con una persona que nos comenta de vez en cuando, que se llama Rosique, que nos ha puesto que a lo mejor se carga Arya. Hombre, puede ser. Que llevan muchas temporadas sin morir un Stark. Hombre, y sí, claro, yo sí puede ser, además que lo dijimos, que vemos que un protagonista gordo tiene que caer en esta temporada, y aún no ha caído ninguno gordo. Que si hay una oportunidad para que muera un Stark, es esta. Hombre, porque hasta el último momento la otra siempre que podía le hinchaba palos. Pero yo lo veo un poco obvio, yo me lo esperaría más en plan como se caiga a Robb Stark, que no se lo esperaba a nadie. Una cosa así un poco locker. Hombre, sería un poco como lo de Ned Stark, que dicen, lo van a matar, o no lo sí, matan, lo claro. Matan, no lo matan. Pero antes que se caiga en la pelirroja, la... A Sansa que alguna historia que hagan, que Arya, que porque está demasiado claro. Así que bueno, veremos que cómo termina este duelo. Sí. Hombre, yo creo que la gente no piensa que vaya a morir Arya. Sería sorpresa para mí, aunque parezca que ya sabe que han mandado un asesino, pero yo no, la gente piensa que va a ganar Arya. Ya, pero digo que si muere tampoco sería algo súper descabellado, no, que salga no. De la nada ni... No, no, sí está claro, la otra la ha pegado palizas todas las veces que se ha enfrentado. Sí. E incluso si la mata, podría seguir apareciendo a la actriz, pero en plan de que cojan su rostro y hagan movidas. Sí, eso son opciones válidas. Pues sí. Es como de Sena. Ha aparecido una cosa, un mago, ha sido un mago. Ese caballo era blanco y ahora es negro, un mago. Todo ha sido un mago, ahora como imagen. Claro. Y luego tenemos a Tommen, que va a ver a Margaery. Que Margaery... Qué palomo que sé. A mí me recuerda mucho a lo de Tom Cruise con la cienciología. En plan, sí. De que era un actor normal, y así muy buena persona, pues de repente descubrió a la cienciología y se ha ido mucho a la cabeza. Sí. Porque el otro día me enteré que dice que la hija que había tenido está con poseída. La... Sí, que tiene su hija está poseída y que la hay Suri. Que exorcizarla. La Suri Cruz. Madre mía, esto de la religiosa se ha ido de la mano, ¿eh? Hombre, pues... yo pensaba a lo mejor que estaba haciendo un papelón, la Margaery, para que no le hicieran hacer el caminico de Belén. Y digo, a lo mejor, como ha visto que nadie la va a salvar ni nada, ha tenido que hacer ella todo el papelón aquí para que la dejen libre. Pero aquí los dos ya les han comido el torre de una manera tal en el que llegan los... Martel, ¿no son? Sí. Y los Tyrell. Eso, los Tyrell. Ah, eso. Y Jaime llegan justo antes del paseillo. Sí. Y dice que te matamos a todos. Y el gorrión, no, no, no. Nosotros moriremos por los dioses cuando haga falta, pero hoy no es ese día. Hoy tú piensas, se ha cagado. Pero no, dice, es que nos ha traído un gran devoto, la Margaery. Y por eso lo hemos perdonado. Y sobre la puerta del septo ese y sale el rey. El Tommen, que se supone que ha hecho un pacto con... Sí, que ya se ven los dos soldados, ¿no? Que tienen las siete puntas y la corona en el centro, ¿no? Sí. Que se ve ya que es la unión entre la fe y la monarquía. Que digo, que el forjador de las armaduras ha tenido que estar toda la puta noche. A toda pastilla. Sí, desde el momento en que la Margaery dijo, no, me ha abierto los ojos y todo se convierte en ahí a la religión del... Hay que darle los méritos al gobierno supremo, ¿eh? Cómo capta a la gente y cómo los lleva a su terreno. Pero bueno, ha captado a Tommen, que es un chiquillo que se tira toda la vida con los gatos. ¿Por qué, tío? De repente ha pegado ese cambio brusco. Yo creo que es un papelón. ¿Sí? Sí. Pero bueno, lo de Tommen yo creo que a Tommen sí la ha comido la cabeza. Porque le ha comido la cabeza entre su mujer y el cura.
Y ya el pobrecito ya, oh Dios mío, estoy aturdido. Hombre, cuando dice, ¿puedo ver a...? Le deja ver a la reina, dice, wow, y ya se la abre ya diciendo, el ojete, oh, qué bueno eres, gordión. Y digo, y ya empiezas a sospechar cuando va a verla y ella ya no está tan mal. Claro. La ves y ya está, por lo menos la... se ha lavado la cabeza y han quitado los piojos. Pero el que al tiro sí que lo tiran, o sea, al otro, al, ¿cómo se llama? Al Loras. Al Loras sí que lo dejan ahí un poco a los VIPs. Tiene que espiar sus pecados, como en plan de que lo dejan un poco apartado. Cuando dice lo de que ya no le iban a sacar, sí, lo primero que pensé yo es, ella se ha cargado al hermano. En plan, como en vez de expiación por el paseo, te cargas al hermano y te perdonamos. No, porque dicen no, que tiene que dar un pasillo porque es homogayu. No, hombre. Y entonces tiene que... Ya, pero digo, como se supone que el que había cometido más crimen era el hermano y no ella. Ya. Porque ella solo había mentido por el hermano. Pero bueno, que al final ha sido que ha convencido al Tommen. Y yo creo que la ha vendido un poco al hermano, porque el hermano sí que tiene que hacer lo de la expiación, ¿eh? Le han dicho. No sé. Oye, ¿ya tendrá que hacer juicio o no? Juicio de luego. No, ha dicho que la ha perdonado, no sé quién la ha perdonado. Claro, la expiación o el juicio, porque luego el juicio sí que lo tiene que hacer Cersei, que ella... Yo creo que con ella ya no hay juicio, porque ella no era solo... Ella solo era lo de... Sí, que había hecho una mentira. Solo la culpaba por la mentira. Aparte que ha salvado un poco la cosa porque el rey se ha unido y entonces los soldados no han atacado, porque en ese momento se hubiera mala de Dios. Es que para empezar, si ahora le hacen juicio, el Tommen es tontico, pero algo le habrán dado a cambio de pactar con la fe. Pero yo creo por eso que ella habrá dicho, no me ayuda nadie, y ya montó un papelón. Y ahora que he pensado, mierda, ahora que viene mi padre aquí a salvarme, es cuando he hecho esto. Digo, resaltar el discurso lamentable del padre. Yo esperaba un aplauso solitario al final. En plan, vamos a vencer a la mentira y a la muerte. Y el Jaime mirándole, en plan, ¿qué hace este hombre? Y con su penacho de plumas. Y volverá debajo de su piedra. Madre mía, el padre del padre. He dicho. Y se queda todo el mundo. ¿Ha dicho algo? Creo que no. Y el capitán, marchen, venga, como diciendo, qué extraño silencio, marchen. Y entonces ya todo termina con que a Jamie le quitan de ser... Lo echan de la Guardia Real. De la Guardia Real. Ya no es comandante, ¿no?, de la Guardia Real. Sí. Y lo mandan a Aguas Dulces. Así, a la Tierra de los Ríos, a conquistar el castillo que han perdido otra vez los Frey. Sí. Que parece que Kevan también está detrás de esta conspiración, ¿no? Porque el Kevan antes este quería atacar, ¿no? El Kevan no es el consejero del... Kevan es consejero, pero yo creo que me mandan ahí a Jimmy para quitárselo de encima. Claro. Y ya, pero como estaba ahí antes parecía, sí, vamos a hacer esta táctica de atacar. Y luego se le ve ahí apoyando al rey justo al lado. Yo he visto, pero estaba la oportunidad de quitarte a Jimmy de encima y donde más necesitan a los Lannister es en Aguas Dulces estas. El tío habrá visto una oportunidad de acabar con todos los rollos contra la iglesia y tal y la habrá cogido. En plan, venga, pues sí, ahora somos amigos de la iglesia pues, y nos quitamos a Jamie, que es el que va a estar dando por culo aquí. Pues sí. Lo mandamos allá a Tierra de los Ríos y así no hay... Que no moleste, ¿no? Sí. Porque por eso salen los Frey ahí, en plan, hemos perdido el castillo. Padre, he perdido el castillo y sois unos palomos. Por perder al pez negro, porque le dijeron ir a matar a este hombre porque estamos matando a la hermana, ¿no? Sí. No, la hermana, la sobrina. ¿Es la sobrina? Sí, puede ser, la sobrina. Porque él era hermano del padre que carga. Claro. Dice que hemos matado a la sobrina, cógelo, porque bueno, es el caballero... y todos sus, ¿cómo es? Sobrino-nietos. Dice, es el mejor caballero que tienen, capturarlo. Sí. Y famoso, si aquí lo que vende es la fama. Claro. Pero se les escapa y ahora ha hecho lo que ha hecho, ha tomado el castillo. No, huevo, ha llevado a las familias, ¿no? Ahora en el norte tendrá socios y dirá, venga, vamos a reconquistar. La tierra de los ríos no es del norte, es del centro. Bueno, habrá, sí, pero con familias, amistades, no, ya reconquista el castillo, ¿no? Sí, sí, lo dice, empezaremos a pelear a los no sé quién, a los no sé cuántos, tres o cuatro familias. Claro. Y entonces mandan a Jimmy un poco para mediar allí. Sí. Sí, la manda como a Rivera, Venezuela, ¿no? Sí. Otra cosa es que... Y otra de las cosas, digo, otra de las cosas interesantes aquí es que se supone que volverá a juntarse con Brienne. Porque Brienne también va para allá. Sí. Volveremos a tener la pareja Jimmy y Brienne. ¿Y Tormund qué? Tormund de Pagafantas. Madre mía. Pagafa. Pobrecillo, le están creando un montón de expectativas para al final nada. Bueno, sé que hay que va con Jon para convencer a los salvajes de que luchen con él. O sea que veremos qué pasa también. Como de ser super jefe de los salvajes. Así que por eso, y luego los trailers salen, que luego ya Jimmy ya llega y ya veremos lo que hace allí. Sí. Si se lía parda, si no se lía parda. Porque parecía que con lo de Tommen se iba a liar y al final se ha apaciguado todo. De golpe. A lo mejor los engaña para... Hombre, va a haber líos. Los últimos capítulos siempre suelen ser, venga, en cada lado 20.000 muertes. También estará el juicio por combate de Cersei, que la montaña contra quién se sabe quién. Yo creo que sé quién es. ¿Quién? ¿Que van a echar por ellos o qué? El que va a luchar por los militantes de la fe. ¿Quién? Nunca lo diré. Pues luego no podrás decir que... Es un spoiler. Sí, porque la dejan caer en los libros.
Yo iba a decir que iba a ser la secta esta, la unela esta, que tiene una hostia que la montaña está ahí, ¿eh? Sí, te coge la montaña y se hace un bolso con su culo. Hostia, que esta vez te dice donde te suelta un con el cazo y vamos. Sí, pero llega a la montaña, le llega al pecho a lo mejor. Pero la montaña no puede ir con la armadura, si no es trampa. Sí, claro. Bueno, decidnos también quién penséis que puede ser el rival de la montaña en el juicio por combate. Porque la montaña no tiene rival. Y luego ya, pues tenemos aquí lo de Bran, ya terminamos de hablar sobre el tema. Sí. Que descubrimos que el caballero misterioso, el ninja del norte, sí, el samurái del Cadena. No es otro que Benjen Stark. Sí. Madre mía. Además, Stark, vamos, le das una piedra y sale un Stark. Ahora. Es el manos frías de los libros, que ya lo dejan carta ver. Que una cosa que yo creo que hicieron un poco mal es que todo el mundo ya sabía que era Benjen Stark porque miraba el reparto del siguiente episodio y aparecía el nombre del actor. Del actor, sí. Es algo que yo creo que podían haberse guardado para el golpe de efecto de último momento. Inútiles. Y encima más te ponen la cena del HBO de que soy un caballero y no socias. Pero claro, y te ponen actores, no sé qué, claro, dices, y este tío que pinta aquí. Yo digo, sin ver el reparto, ya había dicho que era Benjen Stark. Claro, y una vez que vi que aparecía en el reparto, dices que esto está súper claro. Qué bueno que dicen que fue al norte, que luchó contra un caminante blanco, ¿no? Le dio una pequeña moja en la tripa. Y que antes de que se convirtiera en zombie, llegan los niños estos del bosque. Y le clavan otro trozo de videodragón de esos. Así que es medio caminante, medio no. Sí, es una cosa así rara, medio caminante, medio no. Les han puesto ahí el antídoto, ¿no? Los niños del bosque, ¿no? Para que no se termine de convertir. Pero los niños del bosque curan todo igual. ¡Ay, me he torcido el tobillo! Toma, te meteré un puñal de cristal en el pecho. ¡Ay, me duele la cabeza! Toma, un puñal en el brazo. Y así lo curan todo. ¡Magia! Y la gente que se pueda preguntar, ¿y qué ha estado haciendo Benjen todo este tiempo? Pues yo me imagino que ha sido la chacha del cuervo de tres ojos. Sí, sí. En plan, necesito un tabaco, por favor, voy a llevarme tabaco. Y el otro iba, cogía y compraba tabaco Valirio y se lo llevaba. Tengo un ducado blando. ¡Uy, no, yo lo quería de duro! En plan, le cazaba la boca que hacía falta, todo. Porque mucha gente por eso se preguntará, han pasado cinco putas temporadas desde que desapareció. Yo no sale, bueno, en la primera temporada, claro, y el primer capítulo salía abrazando a John Nieve, ¿no? Salía la primera escena que sale. Porque iba cuando llegaba Robert Baratheon, el Benjen iba para la celebración. Y luego fue al muro, salía ahí discutiendo con Tyrion, ¿no? Me suena. Y luego iba y se llevaba a John al muro. Pero no discutía, sino que estaba ahí como echándose... No, porque se reía Tyrion en plan, aquí no hacéis nada, si esto no servís para nada. Y el otro decía, ¿cómo que no? No sé qué. Vete a donde el muro y me lo cuentas. Claro. Y entonces se iba de expedición y no volvía. Claro. Que me mola porque cuando la traición a Jon Nieve es cuando, venga, ha venido tu tío el muerto. Y al final, pues oye, fíjate, al final ha tenido eso, no, que lo damos todos por muerto y fíjate, ha resucitado. Hombre, los libros salían ya en manos frías. Pero el manos frías se supone que llevaba a Bran a conocer al cuervo. Sí, en su ciervo mágico. Era como Rudolf. Lo veía Papá Noel del Norte. Aquí han llegado por instinto y luego ha aparecido. Oye, los Stars son los nuevos Targaryen, ¿no? Resucitan así como, vamos. Pues ahora supongo que su tío alguna historia a lo mejor de no puedes ir más abajo del muro o algo así, porque si no llega y dice, soy Benjen Stark, que soy Stark, hermano del legítimo señor. Y reclamo el heredero. Heredero. En los libros se supone que no podía atravesar el muro por las barreras mágicas que se supone tiene. Por eso pensamos que es medio caminante. Sí, porque claro, ya el juramento de la Guardia de la Noche ya ha muerto, ya no es como... Yo, no, bueno, que ya... dice que no ha muerto. Cuando está a punto de morir... Bueno, pero hay una cosa rara. De todas formas, no puede pasar, yo creemos, por las barreras mágicas. Barrera mágica que hay en el muro. O sea, sí, que como medio, es medio caminante... Sí, medio caminante. Ahora que no se va a salvar en la... Mira, se va a salvar. Y va a ir con Bran a ayudarle. Va a cargar con él. Porque antes, digo, si están los dos solos, digo... Ahora yo creo que se va a salvar. El que a lo mejor ya el que no pasa es el tío. El tío ahora le explicará dos o tres movidas, todo lo que el cuervo no le ha explicado, porque ahora el cuervo de tres ojos es Bran. Y ya que lo vaya preparando hasta el momento, porque dice que los caminantes atravesarán el muro y en el momento de máxima necesidad hará un Gandalf y aparecerá. Entonces, padre, ahora tú volverás al momento de la torre y salvará el mundo. Algo pasará, porque dice, antes o después va a pasar, porque es muy listo. El rey de los caminantes, ¿cómo es el rey de la noche? Sí. Es un tipo listo y pasará antes o después. Claro. Y pues sí que se tienen que preparar para ese momento y ya está. Sí. ¿Y quién está más preparado en estos momentos que Daenerys Targaryen? Madre mía. ¿Esto es ¿habéis visto la pre-campaña? Que es ahí el discurso sobre el dragón. Experta en escenas finales de la serie. Sí. Pero bueno, dice, me encanta porque acabo de ver un ligero remolino.
Oh, conozco ese remolino. Claro, es que es como si fuera su hijo. Voy a acercarme a Real, espérame aquí. Y se hace esperar un poco, claro, para entonces, están así todos los Dorraki, en plan mirando así mucho hacia arriba. Darío se pone nervioso, en plan, ¿qué le ha pasado? ¿Que se ha ido? ¿Que se nos ha ido? Se ha hecho la gracia y se ha ido. Entonces, bueno, viene el dragón sobrevolando y vaya a su vida. Que me encanta que el lomo del dragón lo pone que va siempre lleno de espinas y como de púas. Y ya se sienta tranquilamente entre las púas. Pero tendrá una zona... De confort. De confort, claro. La zona de confort. Le han quitado dos pinchos para sentarte. Digo, y una cosa que me he dado cuenta aquí, para los que sigan Dark Souls, Drogon no es un dragón. Es un worm. Es un worm, porque se supone que los dragones tienen cuatro patas y las alas. Sí. Y Drogon tiene las dos patas de detrás y las alas. No tiene... Entonces, ¿un cómo? No, no son dragones, son worms. Ah, vale. Bueno, eso también sale en el Warhammer. Por eso, que se diferencian dragones de eso en eso. Son como pseudo-dragones raros. Bueno, pues se ha puesto hermoso, ¿eh? Eso de que decían que estaban en cautividad, que eran más grandes, tenía razón Tyrion. Ha echado merienda. Sí, comparado con otros, ha echado merienda. A base de comer niños y cabras, se ha puesto enorme. Sí, sí. Cuando vuelvan con los hermanos, eso va a ser. Porque los otros que se están quedando allí escuchimizados en la celda. Claro, la Tyrion. Traer más niños. Va por una fila, saluda al dragón. $1, vale. Y el niño, mira, papá. Es una atracción, ¿no? Esto es como una atracción, ¿no? Sí. Un zoológico, venga. Y ahí van sacando dinero para hacer barcos, que van a necesitar unos cuantos. Que hoy estos eran el media, ¿no? Porque los extras hacían ¡sí! Cuando parecía el grito de Cristiano Ronaldo cuando iba dando el discurso. Sí, son españoles. Pues vamos, ahí se nota mucho que el sí. Es que con todo lo que rodaron en España, cada episodio puede tener perfectamente un par de escenas en algún emplazamiento hispano. Claro, claro. Los extras son ahí, los Dorraki. Y bueno, ya estamos terminando. Sí. Decir que sigáis comentando así, que estamos muy contentos con la aceptación que están teniendo estos episodios. Superamos los comentarios generales cada episodio que pasa. Claro, sí. Intentamos comentar siempre que contestáis, así que seguid así. Darle a me gusta, compartir. Me gusta. Y spamear a todo el mundo, en plan, qué divertidos que son. Son más divertidos que Sam con un trozo de pan. Sí. Y podemos hacer un concurso. En plan, a ver, adivinad cómo se llama el maestro de ceremonias. Es verdad. De indeterminado nombre. Soy indefinido vender. Sí, tipo de incógnito. Y bueno, nos vemos la semana que viene, aunque yo... Bueno, habrá sorpresas la semana que viene. Oh, Dios mío. Déjalo, que habrá sorpresas. Y nada, espero que os haya gustado. Un saludo. Adiós. She kicked